דף פ"א. אמר רב אמנונה, אומר היה רבי שמעון, אין הטובת בינינו אוהב הקודשים. רבי שמעון דזיע, נו איזיסטה הפרוויסיון דתות בינינו אין קורבנות. למשנה אסתודמוס בין בחולין ובמוקדשים. תזיסטה תמיין אין קורבנות. Y aquí dice Bishimo, no existe, porque Maita Makeba de Amar Bishimo Shahita Shena Rebuya, lo Shema Shahita, Shahita Kodashim Dame, Shahita Shena Rebuya y. Ya que para opinión del Bishimo, una Shahita que no es adecuada, que dice que no nos permite comer a carne, no es llamada Shahita, como vamos en la próxima Mishnah en Amud Bet. Por tanto, Korbanot siempre es Shehita She'ena Reuya. ¿Por qué? Como antes vimos. Porque ainda falta Serika. No era Shehita. No era ainda apta ni para Korban. El Korban no fica kasher hasta terminar Serika. Por tanto, no vais a ser Haya por otro vez veno. Porque todo lo que no existe son Shehita. Ahora vamos a ver si se trata que el primero era el Corban o el segundo. Si el segundo es el Corban, entendemos. En la hora de Shehita, en el momento que tiene que pasar por el sur de todo lo que no fue ainda la Shehita. Pero si el primero fue el Corban, ¿cuál es el problema si ya fue feito a Zerika? Topashtut se refiere aquí que el segundo es el Corban. Cuando veo Hiyub, el segundo en Corban no existe otro en Beno para Rabbi Shimon. Meti Rabá pregunta. אותו בית בנו, קדשים בחוץ, בשימון אומר שני ולא תעשה. הברית הזיס, ציה לנדוס, אנימה איזה קדשים. אמר יופיליו, יפה שחיטה, פורה. איתו פרימרו כפה ספורה, שעתן קראת, זה שחוטי חוץ. או סגונו כפה ספורה, ומחוסר זמן. No deja ya por Shehutejus, porque no era Raúl de hacer Corban dentro. O Shik, que fue Shehita Damai. Y un Corban que no es apto para ser feito no beta mitash, Epatur si fez fora. Epatur de que, como Jadez el Bishimon, Epatur de Karet. Por lo mit Kabel Bifnim, Epatur de Karet. Mas ten Malkut. Ten Shikotada porque pasa por lo tase. שהיה רבי שמעון אומר, כל היום לבוא אחר זמן, הרי הוא בלא תעשה, ואין בו כרת. תודה, כי או שינוי אבטו, מה זה פה בסדר אבטו, כי זה מחוסר זמן, תן לא תעשה, סיפה אספורה. וכי אומרים, כל שאין בו כרת, אין בלא תעשה. וחכמים, עשר סגונדו, שהקנועים מתקבל בפנים מחוסר זמן, נותן לי כרת, נמרקות. וקשי עלן, עקי, נותה תרתן דודו איסור דודו ודבינו, תודה סבא ראיתה. כלומר דשרשי. וכנסטה כזו, צריח היה פה לדודו ודבינו, או סגונדו, והחכמים, צריח היה פה לדודו ודבינו, פורקה. או שיפה שחיטה המי. Y ahora está haciendo Shehita afuera, mismo que Pasur se llama Shehita. O sea que a Barraita se refiere eso a Bisur de Shehutejuz. Ve Kashialan, antes de terminar la pregunta de Rabá, la que va a anticipar una otra pregunta que ya fue colocada sobre, para explicar esta Barraita. Kashim Bahu, Sheni Belota Asebe, tú lo. Para Rabbi Shimon, Soten Lota Aseo segundo. ¿Por qué? Kama Mikta al Katal, Sheni Mekabe Frimu,
כלנמה לחייב, סגון רבי שמעון כשחיטה שלא היה לו שמה שחיטה, איתו פרימרו פייס, אמאי פייס פורה. Un corbán fuera de pasur, si el pasur no se llama shekita, afilo con zerika. Por tanto, es como si mató a Mai de otra forma. Entonces, segundo, es apto para el corbán hoy dentro. Entonces, si fue fuera, ¿por qué no te encaret? Ni a todos no existe, mas aquí en relación a shehut echut. Justamente, ¿por qué no fue shekita de Mai? Entonces, Ophirio es caché para Corbanoshi. Y si fue fuera, sería Hayao Karet. Vea, Marraba, me la cadé, Jesús me se va a jicatane. Entonces, tenemos que acrecentar en esta barrera. Tenemos tres casos: Kodashim. Todos los casos se trata que los dos son animales de Corbanot, Mai y Filio. Shenehem Bajutz. Si fue esos dos fuera, que es el caso que nos mencionamos. Le Rabbanan, para Jajamim, Rishon, Arush Karet. Lo primero tiene Karet. Certeza, eso todo el mundo concuerda. Sheni, Pasur, Patur. O segundo, el Pasur, porque fue fuera. Y el Patur, de Shehutehut, porque lo mitkabe bifrim, por mejor Zazman, ya que no era apto para Korban. Por ser que fue Shekita Oshi Damai, entonces no deja ni Karet ni Markutz de Shehutehutz. Imagíname, va a ser Haya por otro vez, no, para según Jajamim. De Rebbi Shimon, Shneem Anoshin Karet, o dos ten Karet, y ahora está respondido que nos preguntamos. O primero, se te hace Karet, y el segundo también, ¿por qué? Porque ya que Shehita, si no hubiera más Shehita, no se considera Shehita Damai. Y ahora, Epo está haciendo Shehita de filio, sin Shehita Damai. Podía haber feito dentro. Y si fue fuera, es Hayab Karet, y claro que también no existe otro Benó, porque no se llama Shehita lo que fue con Amai. Y ni ese segundo también, porque es pasur. De cualquier forma, pero segundo, Tajayao Karet. Eso es el primer caso. Ahora, otro caso. Echad bajuz bechad bifnim. Si fe shechita tamay fuera. Tonten karet. Y fe shechita dofilia que corban dentro. Que todo aparentemente no hay problema. Le Rabbanan para Jajamí, Rishon Anush Karet. O primero te encaré porque fue ese que está fuera. Sheni Pasur o Patur. También el segundo, ya que fue ese que está de Mayoshi, entonces no puede hacer ese que está de filio. No es mi cabel bifnim, es mejor usar de man, y ya faró, que está Patur. No, aquí más ainda. O segundo, el Ifes Bifnim. Entonces, lógico que Patur. Shehutehutz no es dentro. Entonces, si es dentro, no precisaba para Patur. No entra al punto de analizar si es Mitkabel Bifnim o no Mitkabel Bifnim. Solo para falar que es Pasur. Es pasur, pues mejor Zazman, porque hoy si fue Shehita Damai, no puede sacrificar un filio. Mas es patur, certeza que es patur, si fue dentro. Por eso dice así, que faró patur, agaba orishon. Ya que faró en orishon haya, faró en osheni patur. Y más un detalle, que aquí sí es haya por todo el beno. Fue Shehita Damai, y ahora fue Shehita do filio. Ejayá, Marcú, otro bebé no. Solo que aquí no trata de ese Isu de otro bebé no. Le Rebbi Shimon, lo primero es care certeza. Sheni, kasher. ¿Por qué? Mitkabel bifrim. Porque primero no se llama Shehita. O Damai no se llama Shehita. Entonces,
puede hacer corban con los filios Oshi y fez corban Oshi dentro. Entonces, no tiene problema ningún. Es caché. Tercero caso. Echad bifrin, echad bajutz. Fecha quitada más que la corban dentro. Todo bom, todo cierto. Y después fecha quitada filia fuera, el mismo día. Le rabanan, rishon, kasher u patur. Para rabanan, rishon, que fez dentro de kasher u patur aquí de nuevo. Patur y pashutz. No fez ningún insulto. Sheni, pasur u patur. Pasur porque me mejor el zman. Si fecha quitada mayoshi no puede hacer corban do filio. Entonces, patur por hacer fuera. Por ser mejor zman, falamos que patur de todo, a filo de clav. Y el pasur también por mejor zman. Ahora, ¿estaría jaya por otro vez, no? Claro que sí. Aquí para Rabanán también, faló patur porque no se está tratando solo de Shehutehut. De Shehutehut de patur, más lógico que patur, que jaya mal cupoto vez, no. Mismo que fue fuera. De Rabbi Shimon. Sheni, pelota, se. Ahora sí. Acá no tengo. ¿Por qué? El primero, face, bifrim. Entonces, es una shejita que será le culi ama, shejita rebuya, se llama shejita. Entonces, segundo, que el filio no podía hacer corban oshi dentro. Y si fez fuera. No es mitkabel bifrim, y faló que Rabbi Shimon, que en ese caso que no es Raúl, mejor se zuman, y patur de karet, más ten malkut de shehut echutz. De otra vez, pero ya que no ten karet, porque ese es shehita pesuda por ser fuera. Ahora la pregunta: ¿veis acá en otro vez no es bekodashim, sheni amar velota hace betulo, karedame le hayem? En ese último caso, que fez amai bifnim y ofilio bajutz, ¿por qué el segundo ten lota hace? Falamos por qué. Porque no es mitkabel bifnim. Mas si no existen korbanot, entonces tendría que ser karet. ¿Por qué? El Raúl para el korban. Porque no tiene ningún impedimento. Por ser corbán, no existe impedimento de otro vedmeno. Independiente si fue shejita de mayoshi, fue shejita de mayoshi bifinim, o si puedo hacer shejita de filio bifinim. No tiene presión ningún. Entonces, si fue fuera, ¿por qué no tiene caret? Eso prueba que sí existen Kodashim también y sobre todo Bedbe no. Responde. El ama Rabá. Ajika ama Rabá Mnuna. El Malkuto todo Bedbe no. No es Kodashim. No ten Malkuto. No que no ten Isur. Y surten, y por eso fico mejor usar su man. Y Jaya Makub, so por Shehutehutz. Ahora, en otobre, bueno, no ten malkut. ¿Por qué no ten malkut? Como faló, porque Shehita, llena roboya. ¿Por qué no fue Zerika ainda? Y en el caso que pasul, ni puede hacer Shehita. Cuando iba Hutz, se desa que Shehita llena roboya. Ahora, esa aplicación de la G sin agirsa las tres líneas siguientes, como dice va, la G apaga Meforash, dice que está errado. ¿Por qué? ¿Qué está escrito aquí? Maitama, ¿qué van de cama de los aritalos mishtare basar? Ya que antes de Serika no puede comer la carne, veina de Kashajita, vaya atrás a fe, atrás a fe, lo suma atrás. La hora de Shejita es dúbida. Cuando hacen atrás para Eli, no hacen Shejita. Porque no puede hacer Shejita o Shitofilia porque fez Damai. Él no sabe si va a transgredir ainda. Porque si no va a hacer Zerika,
no es Shejita Reuvia. Afilo que después fue Zeriká, la oda de atrás era atrás, afilo no se llama atrás. Pregunta Rashi, y llama eso Meshubash, me da Harufu Mepulpar. Te agrado ese pirush, ¿por qué? ¿Qué importa si va a hacer Zeriká o no? Lo principal es que esa Shejita que fez de un corbán fuera, lo más Shejita llena Reuvia. ¿Por qué? Porque primero ya fue Shejita, dama ahí dentro, entonces invalida a fase Shejita dos filios. Entonces en este caso por Otobet Beno, ya es Pasul. Por tanto, independiente si fue dentro o fuera, o filio, o si es Pasul para Corban. Y en este caso que le fue dos filios fuera, beba da, con certeza que una Shejita pesula ni puede hacer Zeriká, dice así. Ese es el motivo. No precisamos decir porque tal vez no hace Zeriká. Independiente de Zeriká, una Shejita pesula porque está haciendo Shejita fuera de un corbán que era inválido para hacer así. Por eso, por ser Shejutejutz, ten Malkut apenas y noche en Karet. Mas otra vez, bueno, no existe. No existe Malkut. Mas sí existe la prohibición. Entonces, veas a Rabá también. Rabá sigue su motivo. Rabá y Julín, a Shelamim. Se llama a Julín, mi afilio a Shelamim. Shachat Julín, me jacá, jacá, Shelamim, patur. Si primero fue Shejita de Julín, damay. Y después fue Shejita de Shelamim, Bifnim, dentro. Entonces, ¿qué pasó? Protobet Beno. Para Bishimon es Patur. ¿Por qué? Aquí Rashi escribe por atrás Zafek. Mas eso le fui a Girsá que después ya apagó. Parece que apagó encima y aquí dejó como al Girsá original. Que era por atrás Zafek, que tal vez no va a hacer Zeriká. Mas Rashi ya explicó que el motivo cierto es. También en este caso. Ya que prohibido por otro vez, no. Esta Shejita ya es pesula. No se llama Shejita. Afilo que está aquí dentro. Aquí no. No tiene Shejutejus, como el caso anterior. Más de pesula. Por otro vez, no. Porque hoy fue Shejita Damai. Y en Ili. Ni tienen condiciones de fase de Zeriká. Que dicen, en general, no falamos eso. Otobet, bueno, Julín, normal. ¿Por qué no falamos? Ah, ya que no puede hacer Shejita por Otobet, bueno, no se llama Shejita. Eso es verdad que no se fala. Porque eso que la Torah prohíbe, eso sí tiene un otro Isur. Y aquí tiene otro Isur de Mejusar Zman. Por eso en Kodashim ese problema. El Jodashim, el fato que fue Shejita Damai, ahora viró filo Mejuzar Zman. Y eso coloca a Shejita Pesula. En Julim no existe Sedin de Mejuzar Zman. Muy bueno, ahora otro caso, un verso. Shelamim es acá Julim. Si fue primero Shejita dos filos Shelamim, dentro de Betamidash. Y después fue Shejita Damai fuera. Y Hayab. ¿Hayab qué? Pues aquí es Hayab o Otobet Beno. Aquí se está hablando de Otobet Beno. ¿Por qué? Primero que era Jolín, no se da Shejutejutz. Entonces, primera Shejita fue Reuya. Fue Bifnim con Zeriká. Y la segunda, Damai. También Reuya. Y Feis Fora. Como debe ser, entonces Hayam, Malkut, por Otobet Beno, como vamos a ver ya en la próxima misión, Otobet Beno no tiene diferencia si fue primero a Filio o primero a Mai. Y aquí en este caso, lo mismo que fue a Mai por último, Tajayá por Otobet Beno.
Ahora dice Rabá, veamos Rabá, hijo lindo una ola. Ahora muda eso, que en lugar de Shelamim, filio de la ola. Lo me voy a Shahat Holim, acá Shahat Holim de Patú, no precisa para decir primero Shahat Holim y después Shahat Hola, que es Patú. ¿Por qué? ¿Por qué es Patú? ¿Por qué es Kodashim? Para Rabbi Shimon ya hablamos. Mejuzar Zeman. Es Ejita Pesula. El afilo Shahat Ola. Primero Ola. Bifnim. Está todo caché. Y Nizak Damad dice así. Viaja Shahat Julim. Después fue Julim fuera. Para el Bishimó Patu. Porque Ejita Kamaita. La Ejita Batajilai. Primero fue Ola. Esa Ejita de Ola. Ya que Ola no se come, no se llama Ejita Rebuya. Para el Bishimó. Por tanto, no deja ya por lo segundo, por todo el veno. Ver el Biakob, vamos a ver el Biohanan, Gilam, es vea Shemar Gilar. Biakob discute, no ver el Biohanan. Que hay Shechita de ahora sí se llama Ruya, porque mi vea come todo, se llama Gilá. ¿De dónde sabemos? Esta más que la veí mejor y a gente empezó a decir, se llama Bistea, que yo toca tu vida, pero ajá, que la verdad, me ajá, que la mis vea. O pasó cuando fala de Pigul, dice que existe también en Gilat mis vea. Si o Cohen piensa. Quemar kazay de morir fuera do tiempo también es pigul, así como piensa comer kazay fuera. Entonces, se llama ajilá. Por tanto, ya que fue shechita de olá adentro, se llama shechita rubia. Matiti, ashoje berimza terefa. Va a enumerar casos que son shechita shena rubia. Fue shechita que tenía un defecto interno que terefa. Tu padre bishema no es raúl. Shoje la bodazara, o shoje para bodazara, que es el prohibido de Ana, no creo ya. Alem de Tersequila, la persona que fez. Vea shoje para adjatat, quien shoje para aduma, no es para comer, es para quemar, entonces no es shoje la rueda. Shor aniscal, un shor que ya fue dado, veredito, que precisa sequila, o porque mató a una persona, algo fue revía. El prohibido de Ana, y si fue sequila. A Shechita no es Reuya. Begla Arufa también. El prohibido de Anaá. Esa becerra que encuentran que se faz Arifa. Se mata a Danuka cuando encuentra un cadáver. Entonces, si hicieron Shechita de Ela, también no puede comer. Es Shechita llena de Arifa. Sobre todo en el caso para Bishimon Poter, Jajamim y Hayevim. Si es. Vamos a ver si se trata de primero o de segundo. De Pashtut, aunque Mará va a hablar sobre el caso de Abodá Zará, más en general, en los otros casos, que no tienen Giumita, si el primero era Terefa, entonces también no se llama Shechita. Entonces está Pashtut, pero el segundo. Y si el primero estaba todo cierto, y el segundo aconteció eso también. Cuando fue Shechita de Ophilio, el mismo día aconteció. Eso va a ser para tú, para Rabbi Shimon. A Shochev en la Nebelá Beyadó. Sin querer, ficó en Nebelá. Entonces no se llama Shechita. Eso le cule alma. No es que Shechita llena de roya. No se llama Shechita. Ve a Nojer, o que enforca, ve a Meaquer, o que arranco Simarim. Para tú, mi Shumato Belbeno. Para que te la digas, lo tishatú, so con Shechita y Jeab. אמר יש לקיש, לא שענו אלא שחד ראשון לעבודה זרה ושני לשולחנו. כאן נפל עמו כשוכל לעבודה זרה חיה פורתו ואת בנו, לפי חכמים. כאן דו פרימרו אלא עבודה זרה. איתון אלא חיה מתאה פור עבודה זרה. יו סגונדו לשולחנו. הכי נתינה גיימר מהפסוע כפס. יו סגונדו פשק איתה דו פילה פקומר. איתו אי כפל עמוס. Está hayab. ¿Por qué está hayab? Afilo que está hayab mitad, pero primero, pero segundo, cometió un otro pecado. No es para turbo kim leve de la bamine, porque fueron en momentos diferentes. Se aplican dos castigos. Primero falamos para él y recibe Malkut, y después va a ser muerto de la boda Zara, que fue como primero animal. אבל ראשון לשולחנו ושני לעבודה זרה פטור. לא פרימיר אופי שחיטה נורמל, פרק אומר. יוסגונדו אופי לפי עבודה זרה, תונת פטור,
de Malkut, de Otobet Beno, para Jajamim. No por Shechita Shenaruya, pero tú por Kimi Leva Miné, porque con ese animal ahora están haciendo dos pecados simultáneos. Y ahí se aplica la regla Kim Lev Draba Miné, que se aplica a condena mayor, a más grave eso. Y en este caso, la más grave es Sequilá, apedrechamiento por Abodá Zará. Ama le Rabbi Yohanan, Zo afilo tinoko sheberabán yonota. Eso afilo de crianza saben. Que falamos Kim Lev Miné, que no se, no hay ni un jidush. Entonces dice Rabbi Yohanan un jidush. אלא פעמים שאפילו שחט ראשון לשולחנו, בשני לעבודה זרה, חייב. וזית החידוש, מי מונס הקזו אולטימו, כפייס או סגונדו פר העבודה זרה, איך חייב? חייב כחייב מלכות אותו ואת בנו. פורקס ייתן סקילה. כגון דעתרובה משום אותו ועדו ולתרובו משום העבודה זרה. נאור, אבל ששחיטה דופיליו לשם עבודה זרה, אז ביטינו נעילי, כי נפס עשו פה לטוב את בנו, אינו אז ביטינו פה לעבודה זרה. טוב, נותן בנה דה מורטה, שכנותן בנה דה מורטה פה לעבודה זרה, האיסיס יפליקה הסגונדה פנה. כי נשתה כסו יהיה אוניקה, ירסה במקוד לטוב את בנו. בירי, כשאמר, ודאקי כנופה לא עשו פורקי כיוון דחיית רובה פטור, כאילו את רובה אינם מפטור. תאמין הכי סופה להקים ברבה מיני. שקה פונטסיה מנטה סיטריה התראה זה סקילה. זה עבודה זרה. אינטון נוטריה מלכות. אפילו נסטה קאסו כנוטר התראה אינו רסו בסקילה תאמין את הפטור זה מלכות. ביעזו את המאו עשו של הדיסקוטין נסטיום את המסק כתובות. פדק שלישי. דחיית הרבדים מימה חייבים איתו שוגים, בחיים הכל שוגים. בדבר אחר, סייגן קומט אום פקדו כטמפינה דמורטה. איתמבין שונטו קונסו כדבר אחר אום אובריגציון מונטריה. פול איזה בלוקמו אין שבת הפעליה דו קומפנירו. זאת אומרת, חייב סקילה פה חילו שבת. Y también está jayado de pagar, entonces no paga. Ahora él quemó sin querer. Para Shabbat a Patur. Para pagar no existe sin querer. Entonces ahí discute lo mismo. La misma cosa con Jayab y Malkut y Shogue. Por ejemplo, comió a Nevelá de su amigo. Entonces está robando también. Tiene que pagar. Más está jayado Malkut por comer Nevelá. Shogue está jayado para un cu por comer Nevelá. Está patrón de pagar, más fue sin querer que comió Nevelá. No te malcut, ton paga. Según el Biojarán paga, según el Yaquish no paga. El Biojarán más jayab, lo que llaman patrón. El Biojarán más jayab de Alea Trubó, porque fue sin querer. El Ife Gilu Shabbat sin querer, o comió Nevelá sin querer, y no tengo castigo de muerte o sequil, o malcut. Por eso paga, o prejuicio. Mira que yo me apunté, ¿qué van a decir a Trube Patur? ¿Qué lo va a Trube Name Patur? Ya que si tenía atrás de Shabbat, haría con pena de muerte, está Patur de pagar. A Filo Xina está Patur de pagar. Usted dije, ¿por qué empezó a discutir en dos lugares? La misma discusión. Días, Moina, vea así, discutían, vea a ver qué son en esos casos de otro vez, vea, vea, cabrón, la Kish. Aquí dice la Kish que no se aplica a duda, porque son dos castigos no cuerpo. Cuando fue secretado filio le llamó Abodá Zará, entonces recibiría Sequila por Abodá Zará y también Malkut, que es en el cuerpo. Entonces ahí se fue a Kim Ramine, a filo que choque, a filo que no tiene atrás de Sequila. Mas en el caso de Mamón, un castigo es en el cuerpo, por pena de muerte de Malkut, y otro castigo es en dinero. Podríamos pensar que cuando es choque, que no es muerto, tiene que pagar. Ve y Marbea, si falaba solo un segundo, ve acá Marbeoja. El libro Marbeoja dice que paga porque es un castigo diferente. A Marbea, cuando era el mismo cuerpo, en el caso de Abu Dazara y Mamó de Rishlakish, podríamos pensar que el Marbeoja concorda con Rishlakish. Se dijo, por eso precisaron discutir los dos ejemplos.